Tengo la corona en mi universo con el trofeo y los Emmy. La corona, ¿hace cuánto no te la pones? ¿Te la quieres probar? Espérate. ¿Qué? Córrete. And the winner is Martin Cárcamo. Cárcamo, levanta las manitos. ¿Te la podías poner? Imagínate. Que me la pongo, que me la pongo. Ya. Es que eso vale mucho más de lo que... Vale, este plato tiene una B. Una MB. Perdona mi ignorancia, ¿eso es una marca o tiene que ver contigo? Esas son las iniciales de Manembo Loco. Nada que lo pregunte. Quédate callado. Y come, come y calla, como me decía mi mamá cuando éramos chicos. Pepe, sí. ¿Verdad que te engrupió? Pepito, aquí conocí a Pepito. El apoyo más potente que he tenido en mi vida. ¿Construiste quizás la familia que siempre soñaste? Siempre añoré. ¿Te proyectas con él de por vida? Sí, dice, él es mi compañero de vida. ¿Y siempre fuiste hiperlaxa? No sé. Puede ser que yo haya ayudado con el ballet. Los Grand Batman, los Grand Batman, el polocazo, en fin, todas esas cosas son así. ¿Cómo viviste el polocazo? Esa foto está trucada. No te creo. Sí. Veo como una energía distinta en ti o algo, pero te noto como distinta. A la Cecilia que tú conociste hace 5 o 6 años atrás cuando hicimos Vértigo, esa murió. Y el neurólogo me dice, mira, Cecilia, le hicimos un escáner a tu hijo y no salió bueno. ¿Qué es lo que no salió bueno? ¿Qué significa que no salió bueno? Tiene un tumor cerebral. Yo no sabía que yo tenía tanta fuerza, la verdad, tengo que admitir. Y esas 8 horas o más, desde que lo dejé en el pabellón, yo te diría que han sido las 8 horas más largas de mi vida. Te voy a echar, te voy a echar. Oye, qué rico. Más cerca. Ay, no, ya. Sí. Yo entro a la pieza de mis hermanos, dormían los dos juntos, y había un traje baño de él tirado. Agarré el traje baño y sentí como que no me iba a ver más. De repente siento un... ¡Pum! Y me hacen una encerrona y se ponen delante. ¿Cuánto eran? ¿Uno? Eran cinco. ¿Cinco? ¿Comiste, mi amor? No, no he comido. Está trabajando conmigo en la fundación, en la plataforma digital. ¿Y eso por qué lo decidiste? Porque siento que para mí fue una experiencia más de como aprendizaje que de dolor. Mira, Máximo... Los últimos años tuvo muchos problemas para poder acercarse a su papá. Él no era un hombre para formar familia. Yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política. En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas. También nos gusta que tengas siempre la mejor oferta. Por eso tenemos gigas libres para siempre. Sí, escuchaste bien. Gigas libres para siempre en todas las redes por solo 10.990 pesos mensuales. Porque sabemos que también te va a gustar. Seamos claros. Hola, ¿qué tal? Les tengo una gran noticia. Este 3 de mayo se estrena Narcos a través de la pantalla de Canal 13. Una historia que ha dado vuelta el mundo y la van a poder ver a través de nuestra pantalla después de Tú a Tú. Este 3 de mayo, no se la pierdan. Llega al 13 la serie que impactó al mundo. Plata o plomo. Narcos, gran estreno, lunes 3 de mayo, después de Tú a Tú, solo aquí en el 13. Quiero invitarlos a que me acompañen a recorrer la región metropolitana conociendo a distintos emprendedores, hombres y mujeres que están imaginando un país distinto, con emprendimientos que por su innovación, integración y profunda humanidad se están transformando en importantes agentes de cambio social. Soy Tamara Costa y esto es El Sueño de Chile. Acompáñennos por las pantallas de 13C. Lo Más 13 es una invitación a conocer lo más destacado de nuestra programación en un resumen semanal que además te invita a revivir lo mejor en la historia de Canal 13. Las más recordadas escenas de teleseries, las situaciones más emocionantes de los reality, anécdotas en pantalla, grandes declaraciones y mucho más. Lo Más 13, todos los viernes a las 22 horas por 13.cl y todas sus redes sociales. En este minuto, la delincuencia se tiene tomada a las calles.
A veces uno caminando en la calle, mirando atrás, al frente. Me cuesta creer que no podamos estar tranquilo o hacer un trayecto sin tener siempre que estar tomando resguardos para que, evitar que algo te pase. Deberíamos tomarnos las calles con cultura, con deporte, para que saque a mis hijos al parque sin miedo. Es una amenaza que es real, que está ahí y que nos puede afectar y tocar a cualquiera. Quiero un Chile mejor, mejor en todo. Y si yo voto por quienes yo pienso que son los mejores para hacerlo, no puedo desperdiciar esa oportunidad y ese voto. Porque somos un país democrático. No siempre se gana. Hay veces que hay que saber perder. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz, tu voto, tú decides. Vuelven los gritos. Vuelven los goles. CONMEBOL Copa América Argentina-Colombia 2021. Junio, solo aquí, en el 13. En 1989, el mejor contrabandista del mundo era Pablo Escobar. Estás gastando mucha plata, Pablo. Usted lave el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. El Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Bienvenido al cártel de Medellín. Pablo aprovechó para juntar a todos los narcos y luego autoproclamarse como su líder. Ellos eran violentos, locos y asquerosamente ricos. Hombres acostumbrados a tener lo que querían. De un modo o de otro. Narcos, gran estreno. El próximo lunes, después de Tú a Tú, solo aquí en el 13. La mejor información al terminar el día, Tele 13 Noche, de lunes a jueves, después de Tú a Tú, por el 13. Me siento en desventaja. No puedes demostrar que tienes debilidad. Más rabia me da cuando siento que soy una mujer empoderada, que yo digo, lo puedo hacer todo, soy ingeniera. Las mujeres tienen que pagar muchos costos solo por el hecho de ser mujeres. Y eso no solo es injusto, es inaceptable. No somos las mujeres las que estamos tomando medidas para las mujeres. Te provoca mucha frustración. Y luchar con ese sentimiento es bastante duro. Y va a ser fundamental que esas demandas estén presentes en el proceso que estamos viviendo. Cuando todos nos unimos y todos ejercen su derecho, los cambios pueden suceder. Tú vota por lo que crees y por lo que defiendes, pero hazlo. Buscando un lugar común, vamos a poder construir algo que va a ser bueno y duradero para Chile. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz, tu voto, tú decides. Soy Steve Murphy, agente de control de drogas. Y este, el hombre que cambiaría mi vida para siempre. Pablo Escobar. Pablo aprovechó para juntar a todos los narcos y luego autoproclamarse como su líder. Tienen dinero, hombres, armas. Estaré con ustedes. Espero que sepas a lo que te metes. ¡Óiganme bien! ¡No me iré en silencio! Narcos, gran estreno. El próximo lunes, después de Tú a Tú, solo aquí en el 13. Fue en el 2014. Tenía 10 años y participé por primera vez en una marcha junto a mi familia. Soy insulino dependiente desde los 3 años y me manifesté para que todos tuvieran acceso a una bomba de insulina. En medio de cientos de desconocidos, había algo que no lograba entender. ¿Por qué algunos podían acceder a tratamiento y otros no? Estaba llena de ideas, pero muchas veces no fui escuchada solo por ser una niña. Lo conversé con mi madre y ella me dijo una frase que nunca olvidaré. Si quieres generar cambios, ve a buscarlos. Supe que para impactar al mundo entero, la colaboración era el camino y que junto a más jóvenes podríamos encontrarle un sentido a nuestros talentos. Así creé la Fundación Tremendas. Soy Julieta Martínez, activista, y esta es mi historia. Ahora es tu oportunidad de inspirar a miles con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl/comparte. Tu voz, tu voto, tú decides. Este 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, te acompañaremos junto al más completo equipo de noticias con todos los detalles
de una jornada histórica para Chile. Tú decides. Elecciones 2021, 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, por el 13 y todas sus plataformas. Super Series Criminal Minds, domingo, después de Tú a Tú, lo mejor. Y de lunes a jueves, después de Tele 13 Noche, solo aquí en el 13. Ya, mamá, ya, qué bueno que está todo bien. Ya, perfecto. Oye, como te estaba comentando, abrir tu cuenta corriente Life es súper, súper simple. Ya, te lo voy a explicar. Lo primero que tienes que hacer es entrar a santander.cl, ¿ya? Y ahí tienes que hacer clic en el banner de cuenta corriente Life, ¿ya? Ahora, paso 1. Toma atención, paso 1. Ingresar tu RUT. Paso 2. Autentifícate con tu carnet. Paso 3. Firma digitalmente. Y cuando llegues al paso 4, tu cuenta va a estar lista. Eso es todo, súper fácil. Así de fácil es abrir la cuenta corriente Senior Life, la única que es gratis para mayores de 70 años y que se saca sin sueldo ni antigüedad laboral. Ábrela 100% online en santander.cl y si necesitas asesoría en el proceso, llámanos al 600-712-0010. 600-712-0010. Cuenta corriente Life, una cuenta para todos. Llegué a la casa de Cecilia Boloco. No la veo desde antes de comenzar la pandemia. Vamos a ver cómo está Cecilia. Ay, no. ¡Me muero de la emoción! ¡No! Espérate. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué ganas que tenía de verte, mi Martín. ¿Cómo estás? Agarra nomás. ¿Tú? Agarra ahí, se queda ¿sí? confianza. Sí. Al programa de... ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ahí? Era nuestra cábala. Sí. ¿Cómo estás? No tan bien como tú, pues. Regia, estupendo. No, te veo fantástico con tu nuevo programa que te ha ido increíble. Felicitaciones, qué maravilla. Muy, muy linda. Oye, adelante. Permiso, ¿eh? Adelante a mi casa. Qué linda. Tu casa y la vista. No, es que la vista es lejos lo más maravilloso que tiene esta casa. Me imagino aquí que la celebración, las reuniones familiares, los momentos buenos, malos, más o menos, se viven con esta vista. Sí, hemos vivido momentos muy lindos, momentos muy difíciles en esta casa. Pero te digo sinceramente que en estos momentos, a pesar de que el mundo entero vive los estragos de esta tremenda pandemia... hemos sido muy felices en este proceso al interior de la casa con mi niño. Ha pasado eso, medio contradictorio, que por un lado momentos muy difíciles, pero en tu caso particular yo creo que tú estás viviendo un buen momento. El mejor de mi vida. El mejor de tu vida. El mejor de mi vida. Esto yo quiero conversar. Sí. Ya como estamos con PCR negativo, nos podemos abrazar. Eso, nos podemos abrazar. Oye, yo tengo vocación de decorador, así que por favor, muéstrame un poco la casa porque esto a mí me encanta. Atención, porque quiero ver todo lo que se pueda ver. A ver. Muéstrame acá, quiero que llegue. Por acá, mira, a ver. Esta es mi pasada favorita porque por aquí vengo todos los días y llego a mi santuario. ¿Tu santuario? ¡Tarán! ¡La cocina! Mi cocina, que la decoré muy bonita porque venías tú y venían todos ustedes. Y puse flores porque quería recibirlos con naturaleza incorporada. Esta lámpara me la compré en Buenos Aires, en San Telmo, año 90. ¿Año 90? Con mi primer sueldo de CNN. ¿En serio? Te lo juro. Está rota. ¿Ahora está rota? Está rota. Ah, pero ahí. Está, mire, vengan a ver. Esta es la verdad de la milanesa porque no debiera mostrarlo, pero esta es la verdad. Está rota, mira. Pero así me gusta, que, arreglo la chilena. Así, con un cáñamo. Y aquí la puse en mi cocina porque nosotros comemos aquí. Ya, no aquí. Tan elegante como ahora, pero era una ocasión especial. Aquí se hace la reunión familiar. Yo cocino, preparo. Cocino, sino al horno, que uso mucho el horno chiquitito porque como somos pocos, sino el horno grande. Sí. Ese me lo compré. ¿Para qué prender el más horno? ¿Quiénes viven acá hoy día? Máximo y yo, con nuestra Maggi. ¿Los tres? Sí. Perfecto. Yeah. Máximo está en la casa ahora. Sí. ¿Está estudiando? Estudiando en el colegio. Estudio online. Ay, yo no sé cuánto estudia, pero bueno, sí. Está ocupado, digamos. ¿Hace cuánto vivís acá, Cecilia? 11 años. ¿11 años? Se nota, mira.
Bueno, pues todas las casas tienen cosas, tienen pifes. Bueno, pero esta casa es una maravilla. Me falta un... A ti te gusta mucho la decoración, además. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Mira, tantos regalos que recibí cuando viajé por el mundo con mi mismo universo. Y ahí yo guardando cosas, sí, recuerdos. Guardé todos esos regalos porque eran para mí muy especiales. Te voy a servir después porque te hice especialmente un pisco sour. Porque tú eres buena para el vino blanco. Sí, era muy buena para el vino blanco. ¿Cambiaste ahora? Pero me gusta ahora en la noche. Bueno, tal vez porque, no sé, el vino tinto como que solito se me autorregula. No puedo tomar mucho. El vino blanco me lo tomaba como un juguito. ¿Con ayerito? Es peligroso. Sí. Peligroso. Mira. Tú eres nocturna. Tú te levantás tarde y te acostás tarde. Ahora me levanto temprano y me por las clases. Tarde. No, me levanto muy temprano y trabajo. ¿A qué te estás levantando? 7:30, 8:30. Ya, ahí está. ¿Y te estás acostando a qué hora? A las 3. ¿Se está durmiendo nada? Nada. ¿Idea mía o está ahí un poquito, un pelín más flaca? Sí, pero es que me ¿cómo se llama? Me puse como un norte de bajar de peso porque durante cuando empezó la pandemia... ¿Engordaste? Sí, comía mucho. Ya, pero tú nunca, tú siempre has sido con textura súper delgada. 2 kilos, tampoco una cosa. ¿Dónde se te fueron los 2 kilos? A esta zona. Por acá. Aquí se van. A mí nunca se van a ir acá, a mí se van acá. Ah, se te van acá. Sí. Claro, ese es el problema. Sí. ¿No? A mí y acá. Entonces dije, no, y me molestaba acá, me molestaba este rollo que mira. ¿Qué rollo? ¿Se ha tenido rollo? No, mujer. No, sí, ya no tengo, porque, bueno, hice dieta, pues. Me preocupé. Ya, ¿qué dieta hiciste? Empecé, lo que pasa es que en diciembre tuve un año muy, o sea, un mes complejo, un tema difícil y hice una manda. Entonces dije que no iba a comer más azúcar porque yo soy muy golosa. Los dos últimos años, mis cumpleaños los he pasado primero hospitalizada junto a Máximo el año 2019 y el 2020 aquí con pandemia. Y me regalaron, bueno, allá me regalaron en el hospital y todo chocolate, me los comí todos en un día. Y cuando estábamos aquí en pandemia, todos me mandaron chocolate también porque como es fácil enviar chocolate, también me duraron 3 días. Pero a mí lo que me cuesta es no comer azúcar. El chocolate, la galleta, la cosa... La cosa dulce. El crunchy. ¿Aquí vamos? No, maravillosa. Aquí salimos, mira, en el verano, así comemos ahora en la cocina, en el verano, berraqueamos. ¿No? Aquí berraqueamos. No, en el verano comemos aquí, ¿ves? Porque somos mucho de asado, Pepito es seco para el asado. ¿Es verdad que te engrupió? Pepito, aquí conocí a Pepito. Bueno, Pepito lo conozco en un cumpleaños de un amigo y yo al día siguiente tenía un asado con mis dos amigas. Íbamos hasta las puras mujeres con nuestros niños y bueno, yo había comprado pollo porque yo hago asado de pollo porque no como carne roja. Sí, pero saca para el pollo y el arroz. Sí. Yo me acuerdo cuando estuve en tu casa en Miami, hiciste un pollo maravilloso con un arroz con ajo, una maravilla. Te lo hice de nuevo. Excelente. ¿Qué sé? Yo creo que es tu plato estrella. Oye, sí. Bueno, lo invito al asado al día siguiente. ¿Eh? A él estaba con otro amigo. Nuestro gran payo, a quien le mando un beso enorme. Y resulta que me llama... Tú mañana juntémonos en mi casa, yo tengo un asado por si quieren venir. Ya, fantástico. Y me llama en la mañana y me dice, oye, ¿va en pie el asado? Pero por supuesto. Ya, fantástico. ¿Y qué te llevo? Es la carne. La carne. Bueno, y llegó con todo, no solo la carne. Llegó con vino, llegó con el aperitivo, llegó con pan. Bueno, y se instaló acá. Me hizo el fuego. Olvídate. Y ahí se fue como a la 1:30 de la mañana. Y ahí conversaron todo. Todo. Ahí engancharon al tiro, ¿no? Inmediatamente. Sí, pues tú tienes la historia. Mira, con Pepo. Cuando las cosas son o no fluyen, son. Es verdad. Sí. Te quise mostrar para acá porque la parte más linda está un poquito con hojas porque no ha venido el jardinero, no ha venido nadie a ayudarnos. Pandemia, se entiende, pero... Así que el pasto tampoco lo han cortado. Bueno, estamos como podemos. Pero mira la vista, qué cosa más linda. Aquí, de cuando empieza a mejorar el tiempo, la vida se saca afuera, obviamente. Todo afuera. Tú eres de pasar la tarde aquí, tranquila, sí, leyendo. De repente me instalo aquí abajo porque este arbolito me da una sombra exquisita. Está bien. Este, cuando compré la casa, yo corté el cerro porque no tenía jardín. ¿Cómo? Sí, corté el cerro porque estamos en un cerro aquí. ¿Ya? Y la casa se acababa acá. Corté el cerro y... Hice esa explanada. Yo no sé si veo como una energía distinta en ti o algo, pero te noto como distinta. ¿Hay un cambio? Pero profundo. Yo te diría tan sencillo como que a la Cecilia que tú conociste hace 5 o 6 años atrás cuando hicimos Vértigo, esa murió. Esa murió y la verdad, sí. Nació una nueva porque nos tocó vivir un proceso junto a mi niño tan potente, tan devastador,
tan aniquilante que... Esa Cecilia murió. Murió en un momento, murió y gracias a Dios resucité con una mirada tan distinta, con una apreciación por la vida, por cada instante que es sagrado, por agradecer cada bendición que uno tiene. Pero con lo de Máximo se produjo un quiebre contundente. Y yo te diría que no solo agradezco, doy gracias a Dios todos los días, sino que además disfruto. Y aprendí a disfrutar en el momento más doloroso de mi vida, aprendí a disfrutar cada instante. Al generar un cambio en ti, también genera un cambio en el entorno. O sea, me imagino que Máximo también está distinto como yo lo conocí. Por supuesto. Me imagino que la relación tuya con Pepo también cambia y es distinta. Porque todo se afianzaron. Todo. Mira, los golpes tan duros en la vida, por lo general, o te aniquilan o te renuevan. Y en nuestro caso, nos renovó en el vínculo con mi hijo, por supuesto. Mi hijo volvió a ser mi bebé, ¿sabes? A los 14, 15 años, en plena quimioterapia, había perdido 7 kilos después de la primera. En 3 días bajó así, abruptamente, perdió todo su pelo. Estaban los huesitos. Era mi bebé, yo lo levantaba. Lo volví como a tener en mis brazos, volvió a ser mi bebé. Y fue un reencuentro muy bonito. Yo creo que Dios me dio la oportunidad nuevamente de ser una mamá tierna y cariñosa, como muchas veces dije, ¿por qué no hice esto cuando era guagua? Yo le di papa 8 meses, así es que él estaba mucho tiempo conmigo, cada 3 horas estaba tomando papa. Pero en las noches, cuando ya empezó a caminar y llegaba esa cosita chiquitita, se lo metía y se me acurrucaba, y yo le hacía mamá, y lo agarraba a la cama de vuelta. De nuevo, taca, 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 me pasaba toda la noche. Pero es que yo dije, hay que educar al niño. ¡Qué tontera! Esta cuestión es puro amor, ¿no, mamá? Hay que amar a los niños, hay que abrazarlos, hay que acariciarlos, hay que decirles cuánto uno los ama. Y eso fue lo que yo empecé a hacer cada instante desde que empezamos este camino tan complejo, pero a la vez tan bello. ¿Eripuera de la piscina o no? Sí, pero la que más nada en esta piscina es la Lola, nuestra perrita. ¿Sí? Piquero y soy buena para nadar. No, sí, yo soy todoterreno. Sí, pues todoterreno. ¿Y abajo? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿Abajo? ¿Eh? Está mi segundo santuario. ¿Qué vendría siendo el segundo santuario? Está mi taller, como gran espacio protagónico, porque es donde paso el 90... ¿Ahí donde diseñas la ropa y todo? Todo, ¿sí? Donde hago mi programa de radio, donde hago todas mis reuniones, por Zoom, obviamente, con respecto a la fundación que estamos trabajando, pero muy, muy, muy fuerte. ¿Tú vivías la mayor, acá, mayor parte del tiempo acá? En mi taller. Abajo. En mi taller. Ya, guíame por acá, por favor. Ya, vente por acá. Entonces, aquí estamos llegando a la biblioteca, donde tengo la mitad de mis libros, porque la otra mitad me la llevé para mí. ¿Quién decora la casa? Yo. Yo, con mucho amor. No tengo todos mis premios, tengo algunos. La verdad... El otro 90% están todos guardados en caja. Sí. Tengo la corona del Miss Universo con el trofeo y los Emmy. ¿No veo la corona? ¿Hasta la corona? Allá. Oh. Ahí. ¿Esa corona no estaba en otra parte? ¿No estaba en el Museo de la Moda en un minuto, no? No. ¿No? Lo que estuvo en el Museo de la Moda y que está nuevamente en el Museo de la Moda es el vestido con el que gané el Miss Universo. Sí. Qué belleza. Lo tiene el Toto Yarur, que estamos haciendo un libro sobre los años 80 y me pidió nuevamente el vestido para fotografiarlo. Y estamos también trabajando en un nuevo libro sobre mi historia a través del vestuario. Yo me acuerdo de haber conversado contigo en algún minuto que tú mirabas la corona y me comentaste que la corona te generaba una suerte como de pena o de rabia de un momento complejo de tu vida. Y resulta que ahora la corona vuelve a estar en ese lugar. Donde merece estar. Sí, porque esa es una corona que le pertenece a Chile también. Y yo tengo que estar orgullosa de haber conseguido, aunque sea una cosa irrelevante, por supuesto, ganar un concurso de belleza, si hoy ya no existen casi. No tiene ni una importancia, pero sí... Es que el concurso de belleza en sí mismo representaba muchas más cosas. Representaba muchas más cosas y ha ido cambiando. Pero lo que sí para mí representa fue un momento en que todo Chile vibró y festejó por lo mismo. Y haber regalado un instante de alegría y de emoción a la gente es algo que yo tengo en mi corazón. Y la verdad es que sí, en algún momento me pesó mucho porque me hizo sentir que yo tenía que verme siempre bella, tenía que estar siempre a la altura, tenía... Fue muy agotador hasta que un día dije, se acabó. Entonces, hubo una época que estuvo en una caja tirada en la bodega. Es más,
Trofeo también. Y tú lo vas a ver, está abollado. Porque lo agarré y lo tiré y está abollado. Está roto por atrás. ¿Este fue el que tiraste? Sí, sí, me choriste y ¡ya! Listo, no quiero. ¡Pah! No quiero nada. También tiene que ver con parte de los procesos que uno va viviendo. A mí me gusta que tú eres honesta. O sea, vas contando cómo se vivieron esos años y cómo también esto vuelve al lugar. Sí. En paz. Oye, pero es que muchas veces en la vida pasa una cosa bien especial, Martín. Uno anhela algo tanto, tanto, y cuando te llega, no sabes qué hacer con ello. Y la verdad es que a mí me costó. Bueno, era muy joven, muy chica. Estuve expuesta mucho y de ahí en adelante también mi vida cambió. Ha sido en vitrina. Entonces, acomodarse a eso que no le pasa a nadie más de mi entorno. No conozco a otra figura, a otra persona que haya tenido que pasar por lo tampoco que yo pasé. Tenía con qué conversarlo o una experiencia previa para sí. poder tener un referente con respecto a eso. Hasta que me di cuenta que había sido verdaderamente algo no solo mío, de muchos, y que merecía su espacio. Así que ahí está, ahí está. Pero precioso. Y este es premio La Noche de Cecilia Bolocco, Telemundo. Sí, una dice For Talent sí. y otra dice For the Program, porque gané como el mejor programa y yo era la productora ejecutiva junto con otra mujer espectacular que trabajó muchos años conmigo y otro porque yo segundo era... Emmy que veo en directo. El primero lo vi ahora hace poco en la Casa de Don Francisco y este sería el segundo. Sí, año 93. 93. La corona, ¿hace cuánto no te la pones? No sé, pues 1000 años. 1000 años. ¿Te la quieres probar? Espérate. ¿Qué? ¿En serio? Corre para allá. No, sí, pero sí, mira. Estamos allá. Sí, es de todo, yo te estoy diciendo. Sobre todo de las mujeres chilenas. ¡Ah! Y se van a cumplir 35 años desde que salí del universo el próximo año. Yo me acuerdo, pues yo estaba ahí. Estaba ahí en la calle. The first runner-up is Miss Italy. Miss Chile is Miss Universe. Congratulations, Miss Chile. Pero cuidado, Silvia, por favor. No le pasa nada, si esto es, esta es como la dueña. Esto es cuéntame, de que, todas, ya, de todas y esta corona, las mujeres, pero también de todos los hombres que lo esto es de un, festejaron. Claro. And the winner is Martín Cárcamo. Cárcamo, levanta las manitos. ¡Ay, cómo salió! Esto es muy frío. ¿Cómo te ves? ¡Ay! Siempre se cae. Ya. Ya, se me cayó. Te ves lindo. Eso. Y ahora, camina para allá. Ahora camina para allá. Cuidado. ¿Ya? Ay, mira si va a concentrarse. Puta, pásame, trae el libro que me los pongo arriba de la cabeza. Eres un tierno. Mira. Oh, mira. ¿Cómo me siento, pero...? Oye. ¿Quieres llegar aquí? Oye, Cecilia, ¿quieres decir el día de la noche? No, con la corona, no. ¿Te la podrías poner hoy día o prefieres no ponértela? No, pero no me la he puesto, se... ¿Sería no bonito? O prefieres no ponértela como tú quieres. No, pero ¿por qué no me la voy a poner? Es que encuentro que eso... Es que esa imagen... Que no me la pongo, que me la pongo. Ya. Mira, se me sigue cayendo. No, es que es un momento histórico. Tú hiciste a mucha gente feliz. Quizás no lo dimensionas. Yo me acuerdo cuando celebramos. Lo que más me emociona es que para las mujeres fue un momento especial para ellas. Todavía no estaba esta liberación más femenina, no se hablaba de los derechos de la mujer. A la par con la de los hombres. Y entonces, que un gran triunfo, así que fuera mundial, ¿no es cierto? Porque tenemos muchas mujeres extraordinarias y yo me atrevo a decir que para mí siempre mi gran ídola ha sido nuestra querida Gabriela Mistral, que en el año 45 se ganó el primer premio Nobel de Literatura. ¿Cuántos años pasaron para que después la sucediera un hombre? Entonces, bueno, pero este fue como para la juventud también. Esto también fue más popular. Fue icónico. Fue como para todos. Y yo siento que la mujer se sintió coronada. Era evidente que con esta corona iba a tener acceso a muchos lugares, iba a recorrer el mundo, iba a conocer mucha gente. Pero me pasó algo muy importante a mí. Mi hermano había fallecido justo un año antes de ganar el Miss Universo y Diana era chiquitita, era mi niñita. Y yo tuve preciosas ofertas para quedarme incluso en Hollywood, pero decidí volver a Chile porque quería estar en mi casa con mis papás.
vivir el dolor también con ellos, esa ausencia de Rodrigo y sentir que yo producía otra ausencia por mis deseos de avanzar profesionalmente, era mezquino. Pero es que he tenido la suerte de haber siempre utilizado mi tiempo para hacer lo que amo. Nunca hice algo que yo no quisiera o en lo que yo no creyera. Entonces, eso ayuda mucho porque uno necesita de esa pasión para cumplir los sueños. Vamos a poner la corona. Con la corona, por favor, tiene que estar. ¿Me hablaste la Diana? Sí. Y... mi Dianita, sí. Bueno, tú sabes que a Diana la adoro como si fuera mi hermana. Y yo cuando conversé con ella, me dijo exactamente lo mismo, que cuando fallece Rodrigo, y tú justo ganas el Mi Universo después. Tiene que haber sido duro para... Para ella fue muy duro. ¿Ves? Porque además me contaba cosas que yo me encontré como bien insólita, que cuando tú estás pololeando en esa época, estoy hablando de la época adolescente, qué sé yo, tú realmente te ibas un fin de semana a un carrete con pololo y tú la llevas a ella. Sí. Que era una cabra chica que... Sí, no era mi niñita. Claro, y también ella sentía que tú eras como una suerte de mamá, que eras muy cercana a ella. Hubo un terremoto muy grande en mi familia. Y esa fue la verdad. Me decía la Diana que cuando... le avisan a tu familia, la que contesta el teléfono, que está en Reñaca, que murió Rodrigo, que fuiste tú. ¿Cómo recuerdas ese minuto? Es una cuestión muy chocante, muy impactante. Duro. Mis papás estaban durmiendo, la Diana también en la pieza al lado, y yo estaba carreteando sola. No sé qué estaría haciendo, dibujando, leyendo, qué sé yo. Y siento el teléfono, levanto, y era uno de los amigos que iba en el auto con ellos. Nosotros habíamos estado en un asado, estábamos en la playa, en el departamento, todos juntos, y termina el asado y mis dos hermanos mayores, que estaban con sus amigos, deciden irse a la apertura del Marbella, que se estaba inaugurando, y parten. Quien manejaba era el íntimo amigo de Rodrigo, quien iba al lado de copiloto, que habitualmente es el que más se ve afectado en un accidente, fue el que me llamó porque fue el único que salió ileso. Pero cuando yo contesto, me habla José. Me dice, Cecilia. Y yo digo, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos un accidente, pero ¿qué pasó? No, tranqui. ¿Cómo están? Le digo. No, estamos todos bien, menos Rodrigo, que está un poco complicado, pero está todo bien. Por favor, pásame con tu papá. Abro la puerta del dormitorio y hago así. Y mi mamá salta de la cama y dice, ¿qué pasó? Estudiando algo, ¿no? Es que las mamás estamos conectadas como con, no sé, con ese cordón umbilical que no se corta nunca. Y yo le digo, papá, sí, es que tuvieron un accidente. Yo sabía, mi mamá. Bueno, ahí tomaron el teléfono y se fueron volando. Se fueron los dos y me quedé yo sola con la Diana. Horas estuve esperando. Diana dormía y yo la dejé dormir, por supuesto. El auto de Rodrigo había quedado tapando el auto de mis papás. Entonces, cuando fueron a subirse al auto, se dieron cuenta que no podían salir y me pegan el grito así, tráetela ya. Y yo entro a la pieza de mis hermanos, dormían los dos juntos, y digo, ¿dónde están las llaves? Y entro, no sé, todo un poco desordenado, mover las cosas. No estaba en el velador, no estaba en ninguna parte. Entro al baño y había un traje de baño de él tirado. Agarré el traje de baño y sentí que no lo iba a ver más. Sentí. Encontré las llaves y se fueron. Volvieron como a las 7 de la mañana. Se bañaron. Bueno, volvieron y yo le dije, ¿qué pasó? Pero mira, llegó un momento donde... yo no sé por qué me emociono, porque yo hace mucho tiempo que... Pero bueno... la vida uno lo sensibiliza. Sí, pero... pero fíjate que la presencia de Rodrigo en nuestra vida fue un regalo. Y algo muy lindo que dijo mi papá en algún momento, dijo, yo dejé de preguntarme, Dios mío, ¿por qué te lo llevaste tan pronto? Dijo, yo ahora voy a dar gracias porque lo tuvimos. Y eso fue muy bello. Y es cierto, sin lugar a dudas también, nosotros como hijos tal vez nos comimos un poco ese dolor porque... yo veía a mis padres y a mi mamá puntualmente. Y ahora cada vez que hablamos de Rodrigo, hablamos con mucho amor, con mucho cariño y con una sonrisa, como tiene que ser. Sí, tiene que ser. Sí.
Y el neurólogo me dice, mira, Cecilia, le hicimos un escáner a tu hijo y no salió bueno. ¿Qué es lo que no salió bueno? ¿Qué significa que no salió bueno? Tiene un tumor cerebral. Yo no sabía que yo tenía tanta fuerza, la verdad, tengo que admitir. Y esas 8 horas o más, desde que lo dejé en el pabellón, yo te diría que han sido las 8 horas más largas de mi vida. En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas. También nos gusta que tengas siempre la mejor oferta. Por eso, si necesitas tener 2 o más planes, puedes tenerlos con el doble de gigas por solo 4.995 pesos mensuales cada uno. Porque sabemos que también te va a gustar. Seamos claros. Me siento en desventaja. No puedes demostrar que tienes debilidad. Más rabia me da cuando siento que soy una mujer empoderada, que yo digo, lo puedo hacer todo, soy ingeniera. Las mujeres tienen que pagar muchos costos solo por el hecho de ser mujeres, y eso no solo es injusto, es inaceptable. No somos las mujeres las que estamos tomando medidas para las mujeres. Te provoca mucha frustración, y luchar con ese sentimiento es bastante duro. Y va a ser fundamental que esas demandas estén presentes en el proceso que estamos viviendo. Cuando todos nos unimos y todos ejercen su derecho, los cambios pueden suceder. Tú vota por lo que crees y por lo que defiendes, pero hazlo. Buscando un lugar común, vamos a poder construir algo que va a ser bueno y duradero para Chile. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz, tu voto, tú decides. Llega al 13 la serie que impactó al mundo. Plata o plomo. Narcos, gran estreno, el próximo lunes, después de Tú a Tú, solo aquí en el 13. Con esa platita, más lo que yo recibía, fui donde el que había comprado el dormitorio y un letrero en la esquina y ahí partimos. Lo que haya que hacer lo hace con una energía y está todo el día sumando, restando, mirando. Yo la veo a ella que ella anota y sueña cosas. Hay un tema de confianza en ti mismo, o sea, creerte tu cuento. He seguido un sueño y lo he seguido y lo he seguido y mi vida en general ha sido en base a sueños. Soy Steve Murphy, agente de control de drogas. Y este, el hombre que cambiaría mi vida para siempre. Pablo Escobar. Pablo aprovechó para juntar a todos los narcos y luego autoproclamarse como su líder. Tienen dinero, hombres, armas. Estaré con ustedes. Espero que sepas a lo que te metes. Óiganme bien. No me iré en silencio. Narcos, gran estreno. El próximo lunes, después de Tú a Tú, solo aquí en el 13. Tu voz, tu voto, tú decides. Este 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, te acompañaremos junto al más completo equipo de noticias con todos los detalles de una jornada histórica para Chile. Tú decides. Elecciones 2021, 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, por el 13 y todas sus plataformas. Super Series, Criminal Minds, domingo. Después de Tú a Tú, lo mejor. Y de lunes a jueves, después de Tele 13 Noche, solo aquí en el 13. Quiero invitarlos a que me acompañen a recorrer la región metropolitana conociendo a distintos emprendedores. Hombres y mujeres que están imaginando un país distinto. Con emprendimientos que por su innovación, integración y profunda humanidad se están transformando en importantes agentes de cambio social. Soy Tamara Costa y esto es El Sueño de Chile. Acompáñennos por las pantallas de 13C. Lo más 13 es una invitación a conocer lo más destacado de nuestra programación en un resumen semanal que además te invita a revivir lo mejor en la historia de Canal 13. Las más recordadas escenas de teleseries, las situaciones más emocionantes de los reality, anécdotas en pantalla, grandes declaraciones y mucho más. Lo más 13, todos los viernes a las 22 horas por 13.cl y todas sus redes sociales. En este minuto, la delincuencia se tiene tomada a las calles. A veces uno caminando en las calles, mirando atrás, al frente. Me cuesta
creer que no podamos estar tranquilo o hacer un trayecto sin tener siempre que estar tomando resguardos para que, evitar que algo te pase. Deberíamos tomarnos las calles con cultura, con deporte, para que saque a mis hijos al parque sin miedo. Es una amenaza que es real, que está ahí y que nos puede afectar y tocar a cualquiera. Quiero un Chile mejor, mejor en todo. Y si yo voto por quienes yo pienso que son los mejores para hacerlo, no puedo desperdiciar esa oportunidad y ese voto. Porque somos un país democrático. No siempre se gana. Hay veces que hay que saber perder. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz, tu voto, tú decides. Vuelven los gritos, vuelven los goles. Conmebol Copa América Argentina-Colombia 2021. Junio, solo aquí, en el 13. En 1989, el mejor contrabandista del mundo era Pablo Escobar. Estás gastando mucha plata, Pablo. Usted lave el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. El Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Bienvenido al cártel de Medellín. Pablo aprovechó para juntar a todos los narcos y luego autoproclamarse como su líder. Ellos eran violentos, locos y asquerosamente ricos. Hombres acostumbrados a tener lo que querían. De un modo o de otro. Narcos, gran estreno. El próximo lunes, después de Tú a Tú. Solo aquí, en el 13. La mejor información al terminar el día. Tele 13 Noche. De lunes a jueves, después de Tú a Tú. Por el 13. Lo mejor de una buena conversa con amigos es acompañarla con algo rico. Descarga la app Fácil y pide lo que quieras de Totus, directo a tu casa, sin comisión. Y si pagas con tu CMR, el envío es gratis por compras sobre 29.990 pesos. Fácil, lo quieres fácil, lo tienes fácil. Cuando tú eres un ícono de la belleza, uno se dando cuenta finalmente que la belleza, claro, está la belleza exterior, que tú eres muy bella. Pero no sacáis nada si no cultiváis la belleza interior, pues, porque si no, sí, empieza a quedar la cáscara y eso no se mantiene en el tiempo. Yo hice una campaña para Falabella que fue bastante remecedora y la adoptó, yo te diría, la mayoría de las mujeres chilenas cuando dije, belleza es 100% actitud. Claro. Yo era la más chica en el mismo universo, era la que no tenía vestuario, no tenía nada, no había tenido tiempo ni de preparación, ni de ni una cosa, pero tenía una fuerza y una actitud. Y con convicción, pues. Con una actitud. Y la verdad es que eso es lo que hace a una persona bella. Qué bien. Oye, en realidad hemos conversado en el recorrido, pero ven. Sí, porque los dos somos buenos para conversar y eso es... Martín, vas a entrar a mi rincón favorito. Este es tu lugar. Aquí paso favorito. Todo el tiempo, sí. Oh, aquí estoy todo el tiempo. Todo el día, todo el día. Pero aquí... Esto tengo puesto acá porque me pidieron que me iluminara, porque el primer programa que hice desde mi casa... Radio? Sí, y no me veía. ¡Puta, la frase buena! ¿Qué dice? Estoy preparada para el hombre de mi vida. Mira, así que aquí hay... está la huerta, mi hijita linda. Esta es muy buena. Por primera vez Chile gana el certamen mundial de belleza. Esto, mi hijita linda, ay sí, eso lo encontré genial. Fui nominada a 3 Emmy. Entertainment Program Specials. Por el programa, yo hacía todo el documental entero porque eran programas de entrevistas, entonces entrevistaba a grandes figuras y luego las editábamos en una nota. O sea, hacía la pega entera, entonces. Y hacía todo. Este me lo regaló Guayasamín, Osvaldo Guayasamín, cuando lo fui a visitar a su taller en Quito. Increíble. Sí. Vamos a comer algo, a picotear, te hizo un pisco sour, tenemos un minutito. ¿Pero vamos? Sí, pues, por supuesto. Andiamos. Salud. No tomaba pisco sour hace como... hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. Hablabas cuando partimos la conversación... Sí. ...de que hay un antes y un después en tu vida. Quiero entender primero cómo enfrentas la enfermedad de Máximo, cómo llega esta noticia y cómo lo enfrentan como familia, tú y él. Me llaman porque yo estaba en una sesión de fotos
Yo había mandado en la mañana a Máximo a la clínica porque llevaba un tiempo ya que me decía todas las mañanas que le dolía mucho su cabeza. Y yo pensaba que era porque no quería ir al colegio. No lo estaba pasando bien. Había sido un año muy difícil emocionalmente para él. Y entonces, mamá, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y después volvía del colegio y volvía perfecto. Entonces yo decía, hay una negación, no quiere ir. Y no le hice mucho caso. Hasta que ese día que me estaba preparando para las fotos, sube a mi pieza y me dice, mamá, me duele la cabeza aquí, detrás de los ojos. Y ya le habíamos cerrado el año académico porque estaba con depresión, estaba mal. Ese año había tenido una situación en Argentina muy dura y no estaba bien, Máximo. Dije, mi amor, vaya a darse un baño, despabílese, se va a sentir mejor. Se va de la pieza y vuelve a los 5 minutos y me dice, mamá, vomité. Ah, no, le dije, te vas inmediatamente a la clínica. Lo mandé con el chofer, yo me subo al auto para irme a la foto. Yo iba en mitad del camino, llamo por teléfono, hablo con la doctora que lo recibió y me dice, Máximo está perfecto. ¿Lo examinó un neurólogo? Le digo, no, tú quisieras que lo... Sí, por favor. Intuición de madre. Me avisas en cuanto estés con el neurólogo, por favor. Muy bien. Corto, llegamos al lugar donde iba a hacer la foto, entramos al estudio, me estoy cambiando para ponerme la segunda tenida y viene corriendo la periodista del equipo y me dice, Cecilia, Pepo te está llamando, necesita hablar contigo urgente. Y el neurólogo me dice, mira, Cecilia, le hicimos un escáner a tu hijo y no salió bueno. Así es que ojalá te puedas venir. No es urgente, no es para que te vengas de inmediato, pero vente. Digo, pero, perdón, ¿qué es lo que no salió bueno? ¿Qué significa que no salió bueno? Es que no salió normal. ¿Qué significa que no salió normal? Tiene un tumor cerebral. Ok, me voy para allá. Corto el teléfono, digo, perdón, me tengo que ir a la clínica urgente. Cuando yo ya llegué a la clínica, se lo estaban llevando a la UTI a Máximo. Yo lo vi a Máximo muy asustado y eso inmediatamente me hizo a mí tomar una postura de aquí no pasa nada y lo que esté sucediendo lo vamos a resolver. Finalmente llegó el día de la operación y esas 8 horas o más, desde que lo dejé en el pabellón, yo te diría que han sido las 8 horas más largas de mi vida. Solo recuerdo que recé 8 horas de rodillas y pedí que lo acompañaran, que lo cuidaran, que se hiciera todo con una mano divina. Y gracias a Dios todo salió bien, se recuperó muy rápido. Pero yo sabía que había algo más, siempre esperando tener noticias de cuándo estaría la biopsia. Y a la semana me llama el doctor y me dice, véngase a la clínica, necesito hablar con usted. Y ahí me dijeron lo que tenía Máximo. Yo no sabía que yo tenía tanta fuerza, la verdad, tengo que admitir. Porque hice las preguntas más duras. La verdad, hice todas las preguntas. Las posibilidades de sobrevida, que fue una de las más importantes. Y luego, con respecto al tratamiento, la secuela. Y cada respuesta era más dramática que la otra. Cada respuesta, Martín, era peor que la otra. Y cuando terminé de hacer las preguntas, dije, ¿me dan un segundo, por favor? Es como que exploté en llanto, así, y me sequé. Y dije, ¿cuándo hay que empezar con ese tratamiento? ¿Y dónde es el mejor lugar? Y ahí seguimos conversando. Máximo estaba feliz, se había recuperado muy rápido. Y lo único que quería era irse a la playa. Comimos con Máximo y se fue a meter a mi cama. Y yo lo único que quería era salir a la terraza y llorar. Llorar, llorar, pero con gemidos, como así, como sentía que se me había explotado el corazón. Tenía miedo, tenía un dolor agudo, tenía una incertidumbre, una angustia tan grande
que yo necesitaba vaciarla. Entonces le dije, mi amor, quédate aquí un ratito, que si yo se puso a ver la televisión y yo salí. Y recuerdo de haber empezado a llorar, pero como no lo había hecho nunca en mi vida. Una oscuridad tan profunda era la que me empezó a invadir. Puro miedo, pura angustia. Y recordé lo que me decía la doctora. 2 años, le quedan 2 años. 2 años. Y en ese, mientras me iba, dije, no, Cecilia. Entonces, lo que quede, tienes que disfrutarlo como si fuera lo... O sea, como lo es, lo más valioso de tu vida. O sea, no desperdiciar ni un solo instante con tu hijo. Ni uno. Y yo no recuerdo haber llorado de nuevo. ¿Qué pasa ahí, Cecilia? Porque el camino, el periplo es muy difícil porque uno empieza a tomar decisiones muchas veces equivocadas o información que llega equivocada. Porque la verdad es que tú tenías los medios para irte afuera y hacer los estudios o estar en la mejor clínica. Pero igual se cometieron errores de doctorio, ¿no? Mira, la verdad, culpar a otros es una pérdida de tiempo. Aquí la verdad es que el sistema funciona de manera tal que no es útil. Y es por eso que yo empecé a trabajar tan férreamente en la fundación que he constituido, para que toda esa información que uno requiere cuando el diagnóstico es cáncer, puedas actuar con la serenidad que lo amerita y con la certeza de que estás haciendo lo correcto. Porque lo que habías vivido tú anteriormente, sí, que no había funcionado. Correcto, porque la información, Martín, existe. La información está, los avances tecnológicos también están, no al alcance de todos, pero existen. ¿Cómo hacer para que estén al alcance de todos? ¿Cómo hacer para que todos tengan la certeza y la serenidad de saber que están haciendo lo indicado? Y esta fundación que he creado, lo que está haciendo, que está sustentada en 2 grandes pilares, el primero es justamente una plataforma digital donde está toda la información que tú requieres, certificada por los centros oncológicos más importantes del mundo. O sea, la persona que tenga un diagnóstico de tumor puede ir inmediatamente... Esa es la página. Yeah. Es una aplicación, además, que va a estar al acceso de todos. Cuando me dan el diagnóstico de Máximo, me dijeron que lo más probable es que luego de 1 año o 1 año y medio de tratamiento iba a tener graves secuelas. Lo más probable es que tuviera problemas cognitivos, problemas motrices, que perdiera parte de la visión, de la audición, que quedara con problemas de crecimiento, que no se desarrollara, que tuviera problemas cardíacos, hepáticos, renales. Dios mío. Y Máximo fue tratado con esta máquina de protones y no tiene ni una sola secuela. Ni una. En el 90% de las naciones del mundo se hace a base de fotones. Hay muchos cánceres que pueden ser tratados con esa tecnología, pero hay varios otros que es crucial poder tratarlos con la tecnología de protones, porque la tecnología de protones no afecta el tejido adyacente, no daña tejido sano, solo ataca lo que tiene que atacar. Que el gran tema, digamos, finalmente de la radioterapia, que van destruyendo a medida que también van atacando el tumor, pero van destruyendo todo lo demás. Y por eso Máximo hoy está sano. Te van informando cómo van los avances. Claro, tenemos que seguir chequeándolo cada 3 meses. El cáncer es muy particular. Sí. Él fue el niño más valiente que yo he conocido en mi vida. Más valiente y más maravilloso. Él nunca dejó de sonreír. Es una alegría particular, ¿eh? A mí me, sí. Yo lo conozco, bueno, hace algunos años, en la misma edad de mi hija Alfonsina. Él tiene una alegría, una forma de enfrentar la vida que es... Maravillosa. Que es muy linda, es muy linda. Él siempre fue un niño muy especial, muy profundo, muy sensible. Es muy consciente del resto. Él vive pendiente de sus compañeros, si alguien tiene algún problema. Vive apoyando todas las causas sociales del colegio. Y bueno, y él siempre me ha acompañado a todas las que hago yo. ¿Tú sientes que ahí se produce el cambio en tu vida, Cecilia? ¿Sientes que ahí aparece, muere una parte tuya o la Cecilia antigua? Esa noche en la playa, cuando lloré, sentí que me fui como por... Yo creo que esa noche, esa Cecilia que habitaba en mí y que tú conociste, sí, desapareció. Y fue naciendo y ha ido creciendo esta nueva Cecilia, que me ha enseñado a ser feliz y a Máximo lo entretenía y empezamos a disfrutar de estar juntos. Leíamos juntos, rezábamos, jugábamos,
nos disfrazábamos, invitábamos a los otros niñitos del hospital. Dos de ellos ya no están. A comer a casa. Y fue un proceso muy lindo. Fue un proceso muy lindo. Y yo agradezco a Dios que esa Cecilia murió esa noche y pudo reconocer el valor de cada instante presente y supe gozarlo. Porque la tentación de dejarse llevar por ese dolor y por esa angustia te puede robar lo más valioso que tú tienes, que es el goce de a quien tú amas. ¿Cómo se llama la fundación? CARE. CARE. C de cáncer, A de acceso, que todo el mundo tenga acceso a toda la información. La R de red de apoyo y de información a través de esta plataforma digital que va a tener a todos los hospitales, ojalá públicos, que ya los tenemos, y privados en línea. Y la E de esperanza. Porque sin esperanza no se puede transitar este complejo, pero para mí, bello camino. Tú una vez me dijiste que pensabas que quizás no ibas a tener una relación de pareja o no. Sí. Decías, sabes que realmente no me tocó. Y aparece Pepo en tu vida. ¿Qué tan importante fue Pepo, tu pareja, acá? Crucial. Crucial. El apoyo más potente que he tenido en mi vida. Fue un partner, pero así de lomo y tomo. Y se mamó todo eso que él pasó, no a segundo ni a tercero. O sea, estaba en el cuarto lugar y ahí apoyándome, acompañándome. Me había pedido matrimonio hacía poco. Podríamos haber estado pensando en nuestro futuro juntos, ¿no? Y le tocó acompañarme en lo que ha sido, sin lugar a dudas, lo más complejo, difícil, pero al mismo tiempo lo más bello que nos ha pasado como familia. ¿Construiste quizás la familia que siempre soñaste? Que siempre añoré. A mí me llamó mucho la atención una vez que estábamos la Ale, tú, Pepo, Máximo y yo. Y Máximo le dice papá a Pepo. Y yo encontré que ahí estaba todo listo. ¿Qué pasó ahí en ti? Ha sido otra bendición en mi vida. Ahí yo te digo, de verdad afloró el alma de cada uno de nosotros. Ahí dimensionaste también la calidad de persona que tenías al lado. Ahí apareció la esencia más pura de este hombre que me había conquistado haciendo el asado. ¿Te proyectas con él de por vida? Sí, él es mi compañero de vida. Yo en la Fundación Nuestros Hijos, que trabajo también desde que volví a Chile, fundación que lleva trabajando justamente con los niños y sus familias, con niños con cáncer y sus familias, yo monté en la Fundación Nuestros Hijos un taller de bordado para que las mamás de los niños con cáncer pudiesen invertir su tiempo. Te voy a mostrar algo. Hola, Cecilia. Oh, ay, mía. Hola, Paola. Te hablo para agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, las mamitas de la Fundación Nuestros Hijos. Tú lo sabes bien, lo que pasamos las mamás con hijos con cáncer. Tú nos has apoyado, nos tiras para arriba, has sido una guerrera junto a nosotras, ya que tu hijo también tuvo cáncer. Por eso te mando un gran abrazo, un beso a la distancia, solo agradecimiento para que sigas luchando con nosotras y apoyando a la Fundación Nuestros Hijos. Ay, mi Paola, te voy a mostrar, tengo una chaqueta bordada justo por ella, porque son 12 mujeres. ¿Viste? ¿Cómo no voy a saber por lo que ellas han pasado? Hay dos mamás en ese taller cuyos hijos tuvieron cáncer al cerebro. Y desgraciadamente estos dos niños fueron tratados con la radioterapia a base de fotones. Una quedó completamente ciega y sorda. Trabaja al lado de su mamá en el taller, ella no puede bordar, ella hace rosario. Eso es lo que sabe hacer. Y su mamá le habla así, se hablan, se comunican así, como en braille, pero en el brazo, porque ella no escucha ni habla.
porque no pudo tratarse con la máquina de protones. Bueno, hace 25 años o hace 20, cuando lo necesitó, no existía. Pero hoy existe. Y esa máquina la tenemos que traer a Chile, esa tecnología la tenemos que traer a Chile. Y la otra niñita también, de 22 años, también quedó chiquitita, no se pudo desarrollar, no le salió nunca más su pelo. ¿Cómo no dar ese camino que existe para algunos, pero que no está para todos? Yo quiero que esté para todos. Y lo más maravilloso es que el gobierno, en ese sentido, el Ministerio de Salud, me ha apoyado desde el día 1. Y estamos ya trabajando en el código FONASA para que todos los niños que requieran de esta tecnología en nuestro país, cuando tengamos el centro operativo, lo hagan gratis. Se han ido cerrando ciclos y etapas. Por un lado, la enfermedad de Máximo. Muere el papá de Máximo. Sí. Yo sé que Máximo fue tranquilo y se pudo despedir, que eso para él es importante. Gran consuelo. ¿Tú sientes que fue un consuelo para él? Sí. ¿Por qué? Mira, Máximo, los últimos años tuvo muchos problemas para poder acercarse a su papá. Siempre habían trabas, nos cancelaban los viajes. En fin, siempre hubo problemas. Y afortunadamente, cuando su papá ya fue internado y lo conectaron, pudimos acercarnos a él. Y Máximo pudo ir, entrar y estar a solas con él en esa habitación. Y aunque su papá estaba en coma, se tomaron de la mano. Él me mandó la foto más linda porque yo lo esperaba en el hotel, a mí no me dejaron ir. Y ay, me llegó al corazón porque eran dos manos juntas, como ellos siempre se tomaban de la mano cuando estaban juntos. Carlos fue siempre muy cariñoso con Máximo. Lo que Máximo nunca entendió era que cuando nos alejábamos perdíamos contacto y era muy imposible volver a tenerlo. Y tantas veces fue necesario para él entablar ese vínculo, esa conversación necesaria entre un padre y un hijo. Bueno, Máximo me cuenta, estuvo horas, dos días seguidos, estuvo todo el día, desde la mañana hasta la tarde, a solas con su papá. Y me dice que en dos ocasiones el papá le apretó la mano. Y que él lo sintió. Y estoy segura, mamá, que él me escuchó todo lo que yo le tenía que decir. Y él pudo vaciar su corazón y decirle todo lo que había guardado por tanto tiempo. Porque un padre al final siempre es un padre. Y todos esos encuentros que Máximo tuvo con su papá fueron siempre muy tiernos. Independiente de la distancia, independiente de la cantidad de tiempo que pasaran, que se vieran, a veces podía pasar, no sé, un año, dos años. Sí. ¿Tú sientes que igual, Sí. Vieran las cartas que le escribía Máximo a su papá. Pero logró entender al final. Yo creo que a Máximo le tocó un proceso muy complejo porque el papá, la verdad, se abandonó a la vida hace mucho tiempo. Y eran otros quienes le veía. Tomaban decisiones por él. Sí. Ese año 2018, él vio la realidad. Él la vio. Tuvo un encuentro ahí con el círculo de Carlos y con Carlos. Y vio la realidad. Lo que pasa es que no le permitieron estar a solas con él. Pero él vio lo que pasaba. Y entendió. Y después pudo tener ese espacio para descargarse y decirle. Yo creo que él terminó entendiendo. Además, yo le he ido contando todo lo que su papá lo esperó. Cómo lloró cuando nos falló el primer tratamiento. Cómo lloró Carlos de angustia. La emoción que sintió cuando supo que lo estábamos esperando. ¿Tú cómo quedaste cerrando este ciclo con la muerte de Carlos? Cuando supe que lo habían conectado para extenderle su vida, me dio mucha pena. ¿Tú no tenías la mayor relación con él los últimos años? No, era muy difícil si no podíamos acceder a él. Nosotros hasta las últimas veces que conversamos con él, la última vez, él siempre muy tierno y muy cariñoso. Encontrar quiénes son los culpables no me interesa, no quiero saberlo. Yo solo sé cuál fue finalmente the outcome, la realidad, lo que sucedió. Y lo que sucedió fue no poder compartir los últimos años con él como nos habría gustado, que principalmente Máximo compartiera con él. Para mí el hecho de que partiera finalmente fue un alivio, porque me dio mucha pena, como te digo, cuando me enteré que lo habían conectado.
porque era momento de partir y él estaba partiendo naturalmente. Tú quedaste tranquila también. Pero cuando me enteré que murió ese 14 de febrero, además, mira la fecha, el Día del Amor. Era un hombre amoroso, Carlos, era un hombre amoroso. Era un hombre amoroso. ¿Tú eres capaz de diferenciar que no haya funcionado la relación de matrimonio con la paternidad de él con Máximo? Pero por supuesto. Aunque yo tengo que decirte que él no era un hombre para formar familia. Yo me equivoqué. Yo elegí mal. ¿Por qué? Porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política. Y no es que no me hubiese amado, porque yo sí sé que me amó, pero no tenía las habilidades para construir una familia. Tenía habilidades para ser político. Cuando su carrera política se le acabó, empezó a morir. Así como no tenía las herramientas para construir una familia o una relación de pareja, tampoco tenía para ser padre. Y eso tú lo puedes observar ahora ya con el paso del tiempo. Correcto. ¿Cómo culparlo? No todos tienen esa habilidad. Hay harta compasión de parte tuya también, ¿eh? Para serte bien honesto. Hay una mirada también. Yo creo que tiene que ver con la nueva Cecilia, para serte bien honesto. Yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que los hijos necesitan amor. Es de ese amor incondicional que muchas veces, no solo, son los padres quienes debieran de entregarlo, pero no es así. Muchas veces pueden ser otras personas. Y tampoco es necesario que sean los dos. Con que tenga una persona incondicional. Pero bien puesta. Pero bien puesta. Ya está. Por eso que el regalo de Pepo yo creo que es fantástico, porque de día aparezca este papá decidido por él, no por Pepo, sino decidido por Máximo. Correcto. Lo encuentro increíble, lo encuentro el mejor regalo. Finalmente ha tenido una figura paterna. Finalmente tiene alguien a quien decirle papá. Tienes el programa radio, así que te voy a pedir que ahora nos vayamos a preparar. Después sí. Vamos a comer después el arroz con pollo. Obvio, ¿no? Vamos a quedarnos a comer, seguimos por acá. Y me queda todavía mucho, o sea, podría estar conversando como 3 días contigo, así que aprovechemos nomás, ¿ya? Ya, muy bien. El sabor me pegó un poco, ¿eh? ¿Te pegó? Sí. Visionario, quien incorporó la primera cámara giratoria, quien lanzó el primer teléfono 5G, quien desarrolló la primera pantalla enrollable. Pero tan visionario como ellos es quien dijo, traigámoslo a Chile. Sorpréndete con la tecnología de Oppo, exclusivo en Claro. Pronto. Porque a tu edad quieres una cuenta corriente que no te pida nada y te dé tiempo de hacerlo todo. Cuenta Corriente Life, una cuenta con comisión única mensual de 1,000 pesos aprox entre los 18 y los 24 años. Ábrela 100% online en santander.cl. Santander, tu banco. Tienes el programa radio, así que te voy a pedir que ahora nos vayamos a preparar. Después vamos a comer después el arroz con pollo. Obvio, ¿no? Vamos a quedarnos a comer, seguimos. Y me queda todavía mucho, o sea, podría estar conversando como 3 días contigo, así que aprovechemos nomás, ¿ya? Ya, muy bien. El sabor me pegó un poco, ¿eh? ¿Te pegó? Sí. En agricultura, ¡viva con Cecilia Boloco! ¡Qué maravilloso volver a encontrarnos después de este fin de semana en cuarentena, guardados en nuestras casas! Cuidándonos, protegiéndonos frente a esta tremenda pandemia que nos azota. A quien voy a entrevistar en el día de hoy es una mujer excepcional y que sin lugar a dudas se ha sabido sobreponer una y otra vez en su vida. Sorpresa de presentarles a una mujer excepcional que es una gran emprendedora chilena, una de las más grandes y connotadas banqueteras de nuestro país, nuestra querida Amelia Correa. ¿Cómo estás, mi Amelita? Muy bien, Cecilia, tú no sabes la emoción de estar contigo frente a frente y quererte tanto y verte tan linda. Ay, de verdad, Amelita, que me emociona. Nosotros ya nos vamos y ahora viene el programa Economía. Ah, no viene deporte, no vamos con los deportes en agricultura y nosotros nos encontramos aquí en la 92.1 mañana a las 7 de la tarde. Un beso enorme, los quiero. Listo, terminamos. Ya, sí, estoy haciendo de guardia acá. Ay, Dios mío, ya. Terminé el programa. ¿Bien? ¿Impecable? Sí, todo impecable. ¿Todos los días? Todos los días, de 7 a 8 de la noche. Mira qué cosa más linda. Todas estas cajitas, estas son mis joyas que estoy haciendo. Mira qué cosa más linda. ¿Esto diseñado por ti, todo? Sí, todo. Ah, y el joyero que me los hace es el mismo joyero que trabaja para el Vaticano. Pero esta es mi chochera, esta que está acá. Esta. Ay, mira, por primera vez es un sueño hecho realidad. ¡Mi perfume! Te voy a echar. Mmm.
acepta. ¿Se fija bien? Mira qué lindo. Mira, diseñé la botella, diseñé la caja. Lo hicimos en Europa y lo acabamos de lanzar. Bueno, y la colección, pues. La colección que está todo ahí, que tengo tantas cosas bonitas. ¿Y cosas colgadas? ¿Los diseños? Sí, de las colecciones. Mira, este que es lindo. Esto es como una chaqueta inspirada en Chanel. Las típicas clásicas, básicas, pero hecho, mira, en tejido. Acá está. Otra parte de arriba. ¡Ay, qué lindo! Mira qué linda. Y tócala. No, una tela exquisita. Oye, que te combina con ese colorcito que tienes tú puesto ahí. Felicito, Cecilia. Me lo voy a poner porque como que me dio un poco de frío. Oye, y así es que estoy muy feliz, muy entretenida con la colección de joyas. ¡Ay, tengo carteras, mira! No. Tengo una boutique. Me divierto, me entretengo, hago cosas lindas. Así es que durante la noche hago toda la parte creativa y durante el día trabajo en la fundación y entre medio meto el programa. Vamos a comer el pollo con arroz. Tenemos que ir a comer porque me voy a desmayar. Vamos. Vamos. Muy pocos se han sentado en esta cocina. No te creo. ¿Cuántos han sentado en esta cocina, la verdad? Muy pocos. ¿Muy pocos? Aquí comemos con Pepito y con Máximo. Yo puedo dar fe. ¿Ya? Que cuando estuve en tu casa en Miami, hace algún tiempo atrás, ¿sí?, nos invitaste a comer y preparaste un pollo con arroz extraordinario. Y no me acordaba y te hice lo mismo. No, está perfecto. Ay, qué pena. No, pero sí, dije que era el plato estrella. ¿Pero cómo huele? No. Extraordinario. Ahí va, mire qué bonita la pata. No, ahí. Ahora te voy a servir el arroz. Este es el arroz con ajo, el famoso. Este es el arroz con ajo. El famoso arroz con ajo que además lo enseñé el otro día por Instagram y me lo han. Ay, perdón. ¿Te lo han lavado? Mucho. Pero me siento como inútil. No, tú quédate ahí. Bueno. Eres inútil. No te obvio. Siéntate. Mira qué cosa más rica. Saboréate, mira. Sí. Para, este plato tiene una B. Una MB. Perdona mi ignorancia, ¿eso es una marca o tiene que ver contigo? Esas son las iniciales de Men en Boloco. Ah, ya. Entonces. No sé. Nada que lo que guste. Me regalaron esa loza y la encuentro tan bonita que yo la uso. Pero tú quédate tranquilo, quédate callado. Y come y calla, como me decía mi mamá cuando éramos chicos. Yo los mandé a hacer, para que tú sepas. ¿Tú los mandaste a hacer? Yo los mandé a hacer. Son porcelana Florencia, hechos aquí en Chile, mira. Vamos a tener que hacer un vino. Mira, un brindis con el vino, que te tengo un vino tinto exquisito. Por el gusto de... Por el éxito de tu programa. Gracias, por el éxito de todo lo que viene para ti, que son muchas cosas. Sí. Radio, la moda, los vestidos, todo. La fundación, todo. Salud. Y por la salud, que es lo más importante de la vida. Salud. Salud. ¿Cómo estás? Maravilloso. Se deshace este pollo. Te voy a decir sinceramente que cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos uh-huh. y llegamos a Memphis, donde está el St. Jude, el hospital donde tratamos a Máximo, yo le empecé a cocinar todos los días. Y ahí sí aprendí a hacer de todo. De todo. ¿Hasta qué edad hiciste baile o danza? O... Hasta los 21. Hasta que salí mi universo. ¿Hasta los 21? Sí. Ya. ¿Y cuántas veces a la semana ibas, ponte tú? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. Partí con dos veces a la semana, después eran tres. Y después me metí, ¿pero qué, además, danza clásica? Creo que era. Vale clásico. ¿Yeah? Y después me metí a danza moderna. Entonces hacía tres días vale clásico y dos días danza moderna. Iba todos los días a danza. No, era muy chica cuando comencé, tenía 4 años. Me encantó. Fue como ingresar a un cuento de hadas cuando entré a las clases. Yo decía, ay, no. ¿Y bailaré alguna vez con el tutú? Y terminaba yo bailando. Típico me ponían del hombre porque era la más alta. ¿Te ponían de hombre? De hombre, ¿ya? Me ponían el bigote y terminaba tocando el piano y después levantaba la pata por acá. Y esa era mi presentación. Y decía, por Dios, qué pena. Nunca me pusieron el tutú. ¿Nunca? Nunca. Pero bueno, no, lo disfrutaba mucho. ¿Y siempre fuiste hiperlaxa? Sí. Ya, para la gente no sabe lo que es el hiperlaxa. Sí, tengo una elongación muy buena. Ya, y eso de nacimiento, digamos, lo fuiste desarrollando. Sí. No sé. Puede ser que yo haya ayudado con el ballet, porque el ballet procura que uno tenga una elongación muy buena. Los Grand Batman es el polocazo, en fin, todas esas cosas son. El polocazo, la espagat, que es cuando uno se abre piernas en el suelo. Yo te iba a preguntar por el polocazo, ¿lo tiraste tú? No, sí, yo te estoy contando, ¿qué me quieres preguntar? ¿Cómo viviste el polocazo? O sea, no como viste, una pregunta estúpida lo que estoy contando. No, yo bailé feliz de la vida.
Ya, cuéntame cómo... O sea, con unas medias que tienen un protector. Ya, ya. Vienen con un protector. Ya. Más la malla. Pero, ¿tú ensayaste con esa ropa? Escúchame. Esa foto está trucada. No te creo. Sí. Es imposible. Ya, qué tontera que yo lo diga ahora, pero no importa, se entretuvieron. Piensen lo que quieran. Ah, pero estás aclarando una cuestión que nunca había hablado. Pero mira, si eran medias de ballet. Yeah. Primero tenía medias. Ya. Yeah. O sea, no estaba fotopelada. No está bebida. O sea, sin calzón, porque las bailarinas no usamos calzón, pero por lo mismo las medias tienen... Un tapa, no sé cómo se llama. Sí. Y encima va la malla. Perfecto. ¿Cómo se me iba a ver el...? Y ese minuto ya tú bailaste y el otro día te... Yo estaba animando el Festival de Viña, fue la abertura. Pasaron 6 días, me acostaba a las 5 de la mañana, me levantaba a las 10. Tenía que estudiarme todos los... Esto, yo, no trabajamos con prompter, yo nunca usé tarjeta. Yo era una especie de... Taca, taca, taca. Me aprendía... ¿Qué tiempo iba a estar para estar viendo tonte? O aclarar una lesera. ¿Y te enteraste del bolocazo cuándo? No sé. ¿Terminó el festival? No, yo me acuerdo que Gonzalo llegó chocho, así me siento, bueno, te robaste todas las portadas. Entre chocho y... Porque te robaste todas las portadas, me dijo. Pero todavía no salía eso. Al día siguiente, como que, oh, el Zoom, hagamos esto, busquémoslo, ¿verdad? Y tú dices que es imposible que sea esa foto, ¿verdad? O sea, lo veo muy poco probable. Yo no. Yo tengo la grabación, salgo bailando, no hay un close-up como para ver, pero yo sé lo que tenía puesto, o sea que. Mira. ¿Cómo se, después de cuántos años estamos hablando? Como 20 y tantos años nos estamos enterando la verdad del bolocazo. Otra vida, otra vida. ¿Tú cuántos años animaste el festival? ¿2000? ¿2001? Bueno, animé primero el año 95. Bien. Después animé también el 2002. ¡Bienvenidos! Ah, eso fue justo después del baile. Me cambiaron en vivo ahí. Me sacaron, ves que estaba con la malla, me sacaron la chaqueta y me pusieron una falda con velcro. A través de la señal. Ay, Gonzalo Bertrán me hizo salir por un ascensor. Y a la música, que yo ensayé con la música, nunca escuché que decía Cecilia, loco. Yo lo escuché al aire, ahí, bailando. Se me pararon los pelos, obviamente. Bueno, ves tú, nosotros no nos dimos un piquito. Ay, también se dio un piquito, ¿eh? ¿Y por qué no? ¿Lo conversaron? Sí. No sé, pregunto. Yo es que yo encontré que esa cosa... Como que ya no era ya. ¿Por qué? No, no. Sí. El abrazo sentido, la complicidad, ese fiato que se tiene que dar en el trabajo juntos arriba de un escenario. ¿Cómo fue para ti animar Viña? ¿Qué, no, cómo? Maravilloso. ¿Te gustaría animar Viña de nuevo o yo sientes que, o sea, si diera la oportunidad? Si hay algo en televisión, aparte de lo que estoy programando con respecto a la fundación y a la ayuda social en la cual estoy comprometida, ese sería algo... Un lindo desafío. Sí, se tendrían que dar muchas cosas como para que... pero sí, es algo que nunca descarté. Nunca descarté porque era una gran celebración nacional. Yo sentía que era nuestra gran fiesta. Era el Festival Latinoamericano, además. Es que me quiero preguntar, porque por ejemplo Antonio ha dicho que no, él cierra un ciclo. Bueno, Antonio estuvo 20 y tantos años, dijo sí. No, es un ciclo. ¿Tú tuviste cuánto? Poquito. Más. Sí, no. Él estuvo, al final yo te diría, estaba cansado y... A mí me dio mucha pena que él se alejara de los escenarios porque era tan emblemático él en la Quinta Vergara. Sí, y bueno, me acuerdo que el consejo que me diste tenía que ver con el público. Entonces, me acuerdo que estábamos conversando y me dijiste, el público manda, el público, independiente de las tarjetas, los libretos, todo. Olvídate de eso. Conéctate con ellos. Tal cual. Y los 2 años han pasado cosas interesantes porque el público ha ido mandando el festival. La Quinta Vergara para mí siempre fue el monstruo de la Quinta Vergara. Y todos los artistas que llegaban al festival venían con esta... No sé, angustia, temor... Terror. Desafío, pero un desafío espantoso porque podía ser un gran artista y terminar yéndose a la casa con pifias, como el caso de la Chucha. Claro, o al revés, que de repente un artista le cambia la carrera en un día que parte. Un día.
y resulta que engancha con el público y de ahí para adelante su carrera artística es otra. Sí, ¿te acuerdas de aquella frase también? Yo, bueno, es de otra época probablemente, pero el Puma, Febo, cuando dijo hay que dejar que el pueblo, hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar la voz del pueblo. El Festival de Viña era eso, la voz del pueblo. ¿Qué recuerdos tienes de Viña, así particulares, así cosas que tú recuerdes que digan, te marcaron? Bueno, una cosa que fue como muy impensada y se nos vino abajo la Quinta Vergara y teníamos el gran número final ensayado que se había puesto a disposición de este número mucha tecnología, fue cuando Enrique Iglesias tira la gaviota y él tenía que cerrar con la última canción que iba a salir volando sobre la Quinta Vergara. Y se había ensayado, olvídate. Eso era atómico. Él lo único que quería era ganarse la gaviota porque había estado el año anterior y no se la habían dado. Oye, le damos la gaviota y no encuentra nada mejor que tirarla al público. Y Antonio dijo, ah, no. Antonio, chao, no tengo paciencia. Y yo digo, no. Y sale corriendo. Pero digo, salió del alma. Pero, sí, del alma. Le digo, ¿cómo sé? ¿Dónde está la gaviota? ¿Dónde está la gaviota? Tráigame la gaviota. Y la gaviota volvió con una señora que se rompió su boca, amorosa. Y además Enrique Iglesias no entendía nada. Y yo empiezo y digo, pero es que Enrique, yo sé lo que quiso hacer. Él quiso compartirla con ustedes, devolverles el amor, que para él lo más importante, no sé qué. Hablamos un rato, subió la señora, hablé con la señora, no estoy bien, vamos pichando entre ustedes. Y entonces ahora el número, y ahí pudo cerrar. Pero si no, no sé qué hubiese pasado. Un millón de gracias, ¿eh? ¡Un millón de gracias! ¡Tiraste la gaviota! Esta, nuestra gaviota. Pero Enrique. ¿Qué pasa? La voy a buscar. ¿Quién tiene la gaviota, Enrique? Ey, tú reaccionaste muy bien, ¿eh? Muy bien, ahí mostraste oficio. Por eso yo te dije, tú escuchas a la gente, tienes que estar conectada. O sea, la mayoría de las veces yo veía que Antonio, bueno, estaba aburrido, yo creo, ya cansado de tantos años. Entonces él llegaba, presentaba y se iba para adentro. Este huevón va a cantar 4 horas. Este artista va a cantar mucho rato, yo voy a ir a sentarme un ratito, voy a descansar. Y yo me quedaba ahí porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Hoy estamos hablando de vértigo. A ver. A la cuenta de tres. ¿Tú vas a apretar? Voy a apretar. Estaba esperando solamente... Te vas a llevar sorpresa. Estaba esperando 40 años esto. Tú también puedes apretar. A la cuenta de tres, el público me ayuda. ¿Ya? Y puedes mirar hacia atrás, Cecilia, ahí. Permiso. Espérate, a ver, mira, cómo es la cosa. ¡Uno! ¡Dos! ¿Estaba soltera? Sí, pues solo lo hice ahora. Esa fue la cábala. Y esa era la cábala con la Diana. Claro, y que me la tuve que... ¿Y ese fue el primer programa? Ese fue el primer programa. Por Dios que lo pasamos bien. Está muy bien. Y aquí también contar cosas, porque en el fondo, bueno, la Diana se va con... tener a la gracia. Claro, el prenatal. Y tú lleváis unos buenos años ya que nos estabas animando. Pero mucho. Pero puta, nos reímos, lo pasamos muy bien. Lo pasamos demasiado. Muy bien, muy bien. Hoy, no, por favor, si pueden poner cuando salió el cupuchento vestido con el vestido negro. Hizo una parodia, hizo toda su rutina era... No, fue notable. Arriba del... Sí, pues, a mí me subió. Sí, pero nos reímos mucho. Y creo que eso también fue bueno para ti. Fíjate como de volver a encontrarte con el público desde la animación. Yo lo pasé muy bien. Te pregunté afuera y creo que es importante que tú lo hables como también líder de opinión. Porque a ti no es primera vez, sino segunda vez que te tratan de asaltar. Y lo último fue hace poco, cuando tú venías del aeropuerto con Máximo. ¿Y a ti te había pasado una vez antes? Que te habían, si mal no recuerdo, te habían tratado de quebrar o te habían quebrado el vidrio. Me rompieron el vidrio en el Puente Nuevo. Para robarte la cartera, ¿no? En una de esas, sí, me la robaron, salí corriendo detrás y me la devolvieron. Tenía las tarjetas de crédito, la tarjeta, el carnet, todas esas cosas. Y dije, bueno, pero eso es un trámite, ya no importa. Pero todo recuperable. Y digo, entonces voy y digo, ay, ¿sabes qué más? Si no tengo nada en la cartera. Y era verdad, como que dije, ya, los documentos, claro, pero bueno, los voy a sacar. No, ya, listo, no, si no importa, ya, si no tengo nada en la cartera. Y el gallo que va y hace así, me ve,
suelta la cartera y se va. ¿Qué? Sí. Al escuchar que no tenía nada en la cartera, suelta la cartera. Y se dio vuelta cuando yo vi. Se da vuelta, me mira así. Yo no sé si fue porque me reconoció y dijo que lata, ¿para qué se la voy a robar? O la mezcla y que no tengo nada. Porque la verdad tenía puros documentos. ¿Y qué fuiste? ¿Agarraste tu carterita? Y fui, llegué, agarré mi carterita y dije, seguro que él metió la mano y sacó la billetera, porque el gallo, ¿para qué se halla la cartera? En una de esas le molesta. Y no, estaba todo. Ahí quedaste, bueno, me imagino igual. Mandé a poner una lámina a los vidrios. ¿Al tero? Obvio. Y me lo hicieron de nuevo, ¿no? Me lo hicieron de nuevo, pero el gallo no lo resultó. Y siento el picatazo, porque lo hacen con unas bujías. Las mojan y te las ponen en el vidrio y hacen que estalle el vidrio y ahí se meten. Y sentí el picotazo, miro y veo el gallo que justo se da vuelta así, se pone un capuchón y sale por eso. Y la tercera fue hace muy poco. Tengo entendido que tú venías llegando de Argentina. Te voy a decir que fue atroz porque veníamos de ese viaje tan significativo para Máximo, que se fue a despedir de su papá. Veníamos en el avión, él venía tranquilo, feliz de haber podido estar con su papá todo ese rato, qué sé yo. Pero yo venía muy preocupada porque sabía que íbamos a tener que manejar en toque queda, pensando en que nos podían detener. Con la cuestión del ticket, obviamente, no había problema. Pero igual venía una hora que era ya. Pero sí, qué lata. Pero bueno, no había nadie en las calles. Vinimos bien, tranquilos. Y llegamos aquí justo antes de subir. Veníamos por Costanera Norte. Y saliendo de Costanera Norte, me toca el primer semáforo. Y cuando voy llegando al semáforo, se pone en verde. Perfecto. Cruzo la costanera y el segundo me toca en rojo. Y ahí me quedo. No había ni un auto. Ni un auto. Y yo digo, bueno, me quedo. De repente siento un... ¡Rum! Así, pero como una cosa, pero muy rápida, muy veloz. ¡Rum! Y me hacen una encerrona y se ponen delante. Y yo digo, oh, ya era un auto negro. Y digo, oh, los policías. Dije, yo la PDI o no sé. Claro, si estoy en toque queda. Yo nunca había salido en toque queda. Yo dije, están fiscalizando, me tocó. Y casi hago así como para ir a la cartera a buscar... Un documento. Claro. Y Máximo es el que mira y dice, mamá, no están asaltando. No sé cómo fue que dijo. Y me agarra. Yo alcanzo a hacer así y veo al gallo que se está bajando de atrás. ¿Cuánto eran? ¿Uno? Eran cinco. ¿Cinco? Pero Máximo se me tira encima y me hace así y me con su cuerpo entero sobre mi cuerpo. O sea, me hizo desaparecer. ¡Mamá! Yo digo, tengo que salir de aquí. Y en cuestión, que apenas podía, porque Máximo estaba acá, pongo reversa, echo para atrás, acelero a 1000 y empiezo a hacer así, sabiendo que detrás tengo la carretera. Ojalá que no venga nadie, ¿no es cierto? Porque si viene alguien, bueno, hasta ahí nomás. Y calculando para dar la vuelta, Y salgo corriendo para atrás. Lo hiciste de forma intuitiva, sin mirar para atrás, sin ver nada. ¿Acabaste? ¿Qué pasó ahí? Máximo vio todo. Máximo. Porque él estaba mirando mientras tenía... Yo solo vi al tipo que se bajó, que cuando me encierran, y quedo mirando y veo que es un auto negro y veo que se baja un gallo con una mascarilla negra, como pelo corto. Le alcanzo a ver esto muy bien, pero lo veo como un tipo delgado, que se ve todo como de negro. Ahí es Máximo cuando se da cuenta y me echa para abajo y yo empiezo lo próximo que siento, pero mientras él me está haciendo así, con la culata de la pistola en mi vidrio, pa, 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 y Máximo, por favor, no, mamá, tienen pistola, por favor, no. Y empiezo a echar para atrás y siento los disparos. Digo, Dios mío, Máximo, bájate, porque Máximo era así como deteniendo a él como escudo, a mí aquí. Y él cuenta que yo vi a este gallo que se me vino encima acá, pero yo no vi al otro, el otro que se bajó de adelante y lo apuntaba así a Máximo, por delante del parabrisas, y a mí este otro acá, y que cuando yo me empiezo a echar para atrás, este dispara. Y dispara uno, y yo sigo dos, y yo digo, ah, no, y hago el tercero, ¡zum! Y salgo, pero mira, yo igual sentí que eran cámaras. Conducía desde el aeropuerto. Su avance era por Avenida Santa María. Estaba a escasos minutos de llegar a su casa. Antes de eso, una luz roja detendría su marcha a la altura de la Gran Vía. En ese punto, un vehículo cerró el paso de Cecilia Boloco y su hijo. El cual bajan dos sujetos, ambos premunidos con armas de fuego, quienes intimidan a las víctimas apuntándolos y golpeando los vidrios.
En medio de ese trance, la ex reina de belleza intentó una arriesgada maniobra. Retrocede rápidamente en su vehículo con el afán de evitar el delito que se estaba cometiendo, logrando retirarse del lugar sin tener mayores lesiones. Tras la huida, los encapuchados realizaron dos disparos al aire, pero Cecilia Boloco y su hijo lograron llegar ilesos hasta su residencia en la comuna de Vitacura. ¿Qué pasa cuando echas para atrás y tomas otra calle? Porque en ese minuto, además, venís súper alterada. No, yo estaba como, mira, impávida. Yeah. Yo parece que tengo un temple de acero, pero eso es una cuestión con la que uno nace, porque uno no tiene cómo prepararse para un momento así. No, eso no existe. No, y además, ¿para dónde partís? Porque además, ¿qué si voy a ganar dinero? Me voy para la casa, me devuelvo, me van a agarrar, me van a perseguir, me van a seguir. Yo salí nomás de ahí. Yeah. Salí. Después veo cuando vaya. Sí, ¿para dónde es cresta? Pero era el camino de vuelta como para poder... Conozco, gracias a Dios, aquí. Vivo hace muchos años. Y Máximo se tira encima de vuelta cuando salgo y se empieza a tocar la bocina. Le digo, Máximo, ¿qué hace? Él estaba muy alterado. Para que la gente sepa. ¡Pa, pa! Y mira, y después hablando con la PDI nos decían, sí, eso es lo que hay que hacer. Generar bulla, bocinazos, esto. Vinieron a tomar los peritos muestras, huellas digitales, encontraron huellas digitales. Tienen a la banda. ¿Tienen a la banda? Tienen a la banda. Pero necesitan muchas pruebas para poder detenerlo. O sea, saben quiénes son, pero perfecto. No tienen... Perfecto. Sí, ¿eh? Hay algo que hacer en este país urgente. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué sensación? Lo encuentro nefasto por nuestro país porque... Es uno de los derechos primeros de un ser humano, sentirse seguro, ¿no? En su casa, en su país, en sus calles. Y a mí lo que más me aflige, mi querido Martín, es el narcotráfico. Cómo se han infiltrado y se han apoderado de muchas comunas en nuestro país. Cómo ya hay muy poco que hacer, parece, para detener esto. Y no puedo entenderlo. Una pregunta nada que ver. Nada que ver. Sí. ¿Por qué hiciste Morelia? ¡Ay, Dios mío! Ay, fue una excelente y maravillosa decisión. Tú no sabes cómo yo me divertí. Bueno, primer año que llego a Telemundo, hago este programa de entrevistas, me gano los premios, los Emmy, la cuestión... Y la competencia, Univisión, asociada con Televisa, la gran fabricante de las teleseries a nivel mundial, deciden hacer una coproducción en Miami y me llama. Yo creo que en parte de querer... Una de las cosas... Pero a mí me llamaron y yo también dije, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? No, porque no sé qué. Y después digo, a ver, pero si yo no soy actriz... Bueno, pero hagamos una prueba. Lo entretenido que era todo el comienzo de la teleserie, porque yo era la polola, el protagonista, y era todo romántico, y era todo lindo. Pero de repente grabábamos muchas horas en un par de días y de repente el miércoles no tiene grabación. ¡Oh! Un día de semana sin tener que trabajar. Yo decía, no, esto es un regalo. O sea, todo ese primer proceso fue maravilloso, hasta que la Karina sacó las garras. Y te juro que hubo un tiempo en que llegaba con una angustia a mi casa mal. Sí, yo no soy actriz. No, los llantos, los gritos, la cuestión que me echaba el mentolato aquí para llorar, porque no podía llorar. No, pero al final uno como que se mete mucho a la cuestión y sí, sales afectado. Yo no... ¿Buena para llorar? ¿Mala para llorar? ¿Ahora? No, estoy siendo más sensible, sí, pero tiene que ser algo muy especial. Algo pero bien. Generalmente de emoción, no es un llanto así como de a ver, no. De emoción. Sí, pues de emoción. Y emocionas cosas bonitas. Sí, sí. O sea, no solamente cosas dolorosas, sino cosas también que te llenan el alma. Sí, cosas lindas. ¿Por qué te preguntaba por la emoción? Porque mira. Con esta canción nos enamoramos. Bueno, yo se la regalé a Pepo, pero esa canción me hizo llorar de emoción y de alegría a mí en el cierre de la Teletón del año 2015. Y que... Oh, hizo vibrar al Estadio Nacional entero. Me acuerdo, ya está. No, es que fue una cosa que a mí me hizo en el corazón, pero parecía que me iba a estallar de la emoción. Estaba Máximo ahí también. Qué bonito tu pelo negro ahí.
¿Y por qué a Pepo después le dedicaste? Porque yo me enamoré de esa canción. Llegué, me subí al auto, la bajé, la puse y la escuchaba y la melodía. Y cuando la escuché cantada por Rosario, él me regaló una canción maravillosa a mí. Yo le dije, esta es para ti. Pero... Además, él estaba viendo esa Teletón y me vio solito desde su casa. Yo, solita, con Máximo en el escenario de la Teletón, al cierre en el estadio. Y se acordaba perfecto de ese momento y, no sé, fue como nuestra canción. Permiso, ¿recojamos? ¿Puedo recoger? ¿Puedes seguir comiendo? Ay, que eres tierno. Sí. Deja aquí yo no, cuando te vayas. Por favor, voy a recoger. Ya. Eso es para ti. Tengo un regalito. Pero esos regalos, abramoslo, tiro. Bueno, pues sí. para ti, para todos tus chicos. Oye, amor, pero tú no puedes comer esto. Ah, yo no. No. Azúcar. Esto debería haber sido con el cuchillo, pero lo hacemos con esto rápidamente. No, mira. No, olvídate. Espera. ¿Y tú me están pidiendo? Espera un poquito. Ya, pero por favor. Ay, cuéntame. Tome, usted. Es bueno conversar contigo. Siempre. Siempre es bueno escucharte. Siempre es bueno saber de ti. Yo tengo mucho, mucho cariño. Yo también a ti. Sí. Sé que ha sido años muy difíciles y este año por fin vuelve todo a la tranquilidad, a la esperanza. Y se nota que hay una Cecilia nueva. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Y te tengo dos cosas. Tengo un regalo que ojalá te guste, con mucho cariño para ti. Hablo, por favor. ¿Un regalo? Sí, un regalo para ti. Ojalá te guste. El cumpleaños que pasamos en mi casa, cuando estábamos en Vértigo, y me cantaste el cumpleaños feliz. Mira, yo creo que te guste. Un Buda. Pero es un Buda tallado. Tallado en madera a mano. O sea, con mucho cariño para ti. Que eres amoroso. Y espero que tenga un lugar importante en tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me he invitado. Sí. Cuando yo voy a la casa o ellos vienen a mi casa, sí, yo les pido que escriban algo de lo que vivimos, una reflexión, lo que tú quieras. Ay, aquí te lo han firmado todos. Aquí vengo yo. Qué bueno, me tocó en esta hoja que me gusta. ¿Te gusta esa hoja? Esta me gusta. Querido Martín, qué regalo ha sido poder recibirte en mi casa junto a tu gran equipo y recordar tan bellos momentos. Gracias por tu cariño y amistad. Te quiero, Martín. De tú a tú. Mira con quién me encontré. ¿Con quién? Ay, mi amor, mi vida. ¿Comiste, mi amor? No, lo comí. Estaba conversando con Máximo tomando un jugo. Tú estás en clase, ¿no? ¿Estás en clase? Eso, ¿y a qué hora estás entrando en clase? A las 7:55 hasta las 5:10. Con esto se corta, así. Ah, perfecto. Ahí tú le giras. Oye, este niño, yo la última vez que lo vi no me diga lo que me dio ahora. Míralo cómo está de bello y de grande. Está perfecto, buen mozo. Un abrazo. Y lo bueno es que ya está, todavía no pololean, ¿eh? Un abrazo. ¡Un pololeo! Sí, todo. O sea, me contó que estaba soltero de nuevo. Chucha, ahí se. Ah, ya. Oye. Máximo, tú no tomás, ¿no? Sí. No, tampoco. No. Nada. Puro deporte, puro deporte, gimnasio. Oye, ¿te sirvo pollo, amor mío? Ya, feliz. Ya. Me encantó conversar con tu mamá y... La abrió, pero más rápido que la abro yo. ¿Qué? ¿Sego? ¿Más qué? Ah, ¿sí viste? ¿Sí? Ya, sí, oye, tengo un poquito ahí en la copa. Ya, ¿y tú estás bien? Sí, 100%. Y esa es la mejor noticia de toda esta entrevista. Sí. Esta es la mejor noticia de toda la entrevista que hemos hecho. Gracias a Dios. ¿Sí, no? Sí, sí. Mejor que antes. ¿Mejor que antes? ¿Por qué este es mejor que antes? ¿Ves tú? Por todo sentido, en felicidad, amistad, en la gracia de la vida, disfrutar cada minuto al máximo. 100%. ¿Cómo no voy a amar a este niño? Eso es. Si no es un niño, no, se me convirtió en hombre. Me caracteriza. Él siempre fue súper alegre y divertido y simpático, se llevaba bien con todo el mundo. Pero ahora tiene una cosa que es como que, no sé, si hubiese producido una suerte de imán y está todo el día así, riéndose. Sí, pues. Está trabajando conmigo en la fundación, en la plataforma digital. Va a hacer todo un coaching a los niños con cáncer. ¿En serio? Sí, va a aportar su experiencia. ¿Le vas a transmitir tu experiencia a los demás? Sí.
¿Y eso por qué lo decidiste? Porque siento que para mí fue una experiencia más de como aprendizaje que de dolor. Y quiero transmitir de que estas cosas pasan por algo y que con fe y con alegría siempre se puede salir adelante. Y que no se puede perder eso, nunca. Eso es lo que más importa. 100%. ¿Algo más importante que eso? Si te envenenado. Es lo máximo. Sí. Nada más que decir. Ese es el problema. Ya terminó. ¿Listo? Deja esa imagen para ellos nomás. Sácame a mí. No. Ven, ven. ¿Viste? Si esa es la gracia que tiene este cabrón. Entiendo, ya abracen ustedes entonces. Este cabrón la raja. Máximo, mi niño. Es feo lo que voy a decir, pero se iba mi hijo, me iba yo con él. ¿De qué me iba a quedar? ¿Cuál es tu garabato favorito, por ejemplo? Rey. Madre. Y agradezcan. Agradezcan que soy una dama. En la vida siempre hay que tener un par, ya sea un amigo, hermano, etc. En mi caso, tengo más de uno. Sí, me refiero a este par que me apaña 24/7 desde temprano por la mañana hasta ahora. Eso es lo cool de Skechers, ya que su comodidad, diseño, estilo y versatilidad me ayudan en todo momento. ¿Qué esperas para tener el tuyo? Haz como yo y encuéntralo en nuestro sitio oficial Skechers.cl.